Hola amigos y amigas, bienvenidos de nuevo a Luluchi TV, el canal que te enseña a hacer recetas al alcance de todos. El día de hoy vamos a hacer una receta que va a estar súper fresca, súper buena y sobre todo muy salsosa. El día de hoy vamos a hacer un duro, un shawarma, un enrollado o como le quieras llamar. Muchísimas gracias a José Martín, que es quien me ha recomendado esta receta y por supuesto es de nuestros fieles seguidores. Así que no te vayas, quédate, que enseguida comenzamos. Bienvenidos a tu canal Luluchi TV, donde te enseño a hacer recetas al alcance de todos. Además, te muestro algunos lugares para visitar. Ya sabes, suscríbete y déjame un like. Vamos a hacer de esta receta lo más sencillo posible, porque pues queremos, yo les quiero dar la facilidad de que la podéis hacer en cualquier momento. Entonces vamos a empezar a cortar un poquito de lechuga. Tengo también, se me ha escapado, este tabule. El tabule tiene la receta en el canal, bueno, por supuesto en mi canal. Te la dejo abajo en la descripción para que la puedas hacer. Y vamos a completar nuestro kebab, nuestro duro, nuestro shawarma, como le quieras llamar. Este es un shawarma que es a mi manera, con lo cual, por favor, si tenéis algún comentario, alguna cosa, lo podéis dejar abajo en los comentarios. Bueno, yo esto no sé por qué me está costando tanto para cortar esta lechuguita, pero bueno. Ahí está. Vamos a empezar con la lechuguita. No la he lavado, la voy a lavar ahora con limón, porque primero la voy a cortar así, ¿lo veis? Vamos a cortar la cebolla. Como te dije al principio del vídeo, vamos a hacer esta receta a mi manera, ¿vale? Que no tiene por qué ser la receta original, ni mucho menos. Es simplemente una forma para comer sabroso y en casa. Y lo cortamos. Y ya solo nos queda el tomate, que lo vamos a hacer en lámina. Bueno, en rebanadas. Como si fuese, vamos, bueno, el tomate de siempre. Vamos a continuar la receta con una mayonesa de cilantro. Vamos a necesitar, por supuesto, mayonesa, que la puedes hacer casera o, en mi caso, yo lo voy a usar de bote por practicidad. La mayonesa la vamos a completar con yogur, entonces tampoco necesitamos tanta mayonesa. Vamos a echarle un ajo y ahora vamos a usar un yogur griego. Yo compré griego de esto del supermercado porque es más espeso que el normal. Muy bien, vamos a agregarlo todo. Vamos a agregar también limón. Pero va a quedar delicioso, así que vamos a licuar. Y cuando esté un poquito mezclado, ay, me fui por allá, el cilantro. Queda un poco líquido. Si quieres espesarlo, le puedes echar un poco más de mayonesa o también, voy a ponerlo aquí para que lo puedas ver mejor,
Lo podemos dejar así o echarle queso crema. Yo lo voy a dejar de momento así. Ponemos sal. Ay, yo creo que no se veía. Sal y pimienta. Y esta es una de nuestras salsas. Os había dicho que iba a estar muy salsoso el kebab. Así que preparaos. Vamos a agregar un poco más de mayonesa. Esta va a ser la salsa número 2 y va a ser de perejil. A la salsa número 2 le vamos a agregar mayonesa y le vamos a agregar queso crema, queso de tal. No tenemos que lavar la licuadora porque realmente lo que lleva es cilantro. Así que no nos importa tener ese toque de cilantro. Vamos a agregar limón. Y vamos a agregarle un ajo. Aquí ya veis todo, ¿no? Perfecto. ¿Y ahora qué hacemos, Luluchi? Vamos a agregarle perejil, un buen puñado de perejil. Y como les dije, vamos a volver a batir. Y aquí tenemos nuestra salsa. Esta va a estar más espesa porque evidentemente el perejil y el queso crema la espesan más. Estar estupenda. No os olvidéis de la pimienta y sal. Y aquí tenemos nuestra segunda salsa. Y antes de que se me olvide, porque estaba propenso que se me olvidara, vamos a cortar un pepino. ¿Por qué? Porque el pepino es fresco. Lo voy a pelar así. Le podemos dejar alguna linecita de lo verde. Y lo vamos a cortar. Ya por último tengo unos filetes de ternera. Evidentemente lo que caracteriza al kebab o al enrollado es que la carne está muy finamente cortada. Yo no voy a poder conseguir eso porque los filetes eran muy gordos, son muy gordos. Están también un poco congelados y pues no creo que lo pueda conseguir. Entonces, lo que voy a hacer es cortar, bueno, voy a quitarle este cachito de grasa. Y lo que voy a hacer es tratar de cortarlo pues lo más fino que pueda. Y lo vamos a cortar como si fuese pues eso, como para fajita, lo que llamamos fajita. De todos modos también tenía yo una carne guardada de un cerdo que posiblemente le complete con eso. Pero bueno, en principio la carne es la que más te guste, o sin carne le puedes agregar pues eso, solo ensalada y también te va a quedar muy bien. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? Este es el momento crucial. Ya estamos casi terminando nuestra receta. Por supuesto, quiero recordarte que si no te has suscrito, te suscribas al canal. Déjame abajo en los comentarios cualquier cosa que me quieras compartir. Y sobre todo que esta receta solamente requiere cortar unas pocas cosas como lechuga, tomate, cebolla, por ejemplo, y pepino. Vamos a saltear ahora la carne. Tenemos las salsas hechas y ya va a estar. Así que no te despegues, es que continuamos. Muy bien, ya tenemos aquí ya preparada nuestra sartén y por supuesto la carne. Vamos a irla agregando. Y la vamos a saltear. Y si te gusta el picante, este es el momento. Yo le voy a echar un poquito de aceite, un poco de sal. Pimienta.
ya tenemos nuestro filete o nuestra ternera hecha. Ahora vamos a comenzar a armar. He puesto un albal aquí porque siempre es más cómodo. Y además que lo vamos a envolver. Esto es bueno, aquí dice que es tortillas, dice duro. La verdad es que lo conseguí así en el supermercado. Entonces, vamos a abrirlo. Yo creo que lo más importante en este tipo de receta es el enrollado. Pues simplemente vamos a poner aquí en el medio un poquito de lechuga. Vamos a ir poniendo salsas, por supuesto. Vamos a poner de la de cilantro. Vamos a poner unos tomatitos. Este tomate está como muy grande. Ahora que lo veo. Vamos a ponerlo así. Pepino. Unas rueditas. Mira aquí va. Dos. Vamos a poner de la salsa de perejil. Por supuesto, nuestra deliciosa ensalada de cuscús. Y por supuesto, nuestra carne, que todavía está un poco caliente, pero bueno. Entonces yo creo que si enrollamos así, yo creo que mejor hacemos esto así, aunque queda como una especie de burrito, pero bueno, preferible que quede como una especie de burrito y no se salga. Yo creo que he puesto mucho relleno. Y aquí tenemos nuestro primer kebab. Ok, voy a hacer el segundo porque se me olvidó la cebolla. El primero iba sin cebolla. Pero bueno, y la cebolla también es opcional. Quiero decir que tampoco pasa nada. Vamos a echarle un poco menos de relleno. A ver si de esa forma se deja comer mejor. Salsa de cilantro y le estoy agregando la de perejil con tus cachos de perejil, que tampoco pasa nada. Aquí no le agregué el albal. Pero ven, este por lo menos enrolla completo y queda como un poco mejor. Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Espero que hayas disfrutado la receta tanto como yo la he disfrutado en hacerla. Así que te espero como siempre en otra próxima edición.